un boxeador de esta categoría, un boxeador con esta calidad, se gana el simplemente se respeta y qué corazón demostró. Sa lugar ng Mandawi, Cebu City, meron isang boksingero na sa itsura ay hindi makabasag pinggan. Ngunit di mo akalain na ang pagkamaamo ng kanyang muka ay nagmimistula pala itong walang awa sa kanyang kalaban kapag ito ay nasa loob na ng ring at nasa oras na ng laban. Ito ay walang iba kundi si Merceto Gesta, nakilala bilang isang guerrero no mercy. Meron itong malinis na kartada na 19 na panalo, isang tabla at wala pang bahid na pagkatalo. Kaya nang 10 ng Oktubre taong 2011, isang Mehikano ang nakapagpatunay sa lakas ng ating kababayan. Matapos nitong maranasan ang unang pagkatalo sa pamamagitan ng knockout sa kanyang mahigit 2 taon sa kanyang karera. Sa katunayan niyan ay marami ang nagulat sa laban na ito dahil sanay makita ng maraming taga-suporta ng Mehikano kung paano lumaban ang kanilang pambato. Dahil sa kartada pa lamang ni Ivan Valley ay meron na itong nakakilabot na record na 28 wins with 10 victory coming by way of knockout. Kaya entrada pa lamang ay may amo naglalakad na roll on at walang kaabog-abog sa dibdib at relax lamang at di binibigyan importansya ang ating Pinoy. Samantalang ang Pinoy nating si Gesta ay nagpakita lang ng ugali ng mga Pilipino na mahihain, tahimik at mahinahon pero sa isip ay mukhang may binabalak na sa kalaban. Kaya naman panoorin natin ang laban na kung saan gumulat sa lahat ng maraming manonood dahil sa ginawang suntok ng Pinoy na di kinayang depensa ng kanyang kalaban. El combate estelar de esta noche va a ser importante para el mexicano de los Mochis Sinaloa, México, que le dé esa importancia a la ventaja de 6 pulgadas que tiene. Tratar de utilizar mucho su jab, tratar de mantener alejado a Merceto Gesta, que tiene una izquierda, que tiene una pegada de mula realmente. Y también trae los, el protector bastante alto y los pantaloncillos bajitos. Sí. Así es que una situación que le puede favorecer a Merceto Gesta para precisamente trabajar con la estatura y el alcance. Hizo sparring con el primer clasificado ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Antonio De Marco, Merceto Gesta. Entonces, para nada se siente pues extraño ante un peleador más alto y con más alcance. Bien, Iván Valle ahí, Merceto Gesta tiene que acortar la distancia, lo está haciendo muy bien en este primer asalto, tratando de zarandearle las neuronas al relámpago, que hasta el momento no ha podido tronar y está en problemas el mexicano. Inteligentemente Iván Valle tiene que amarrar. Y el entrenador de Merceto Gesta, Vincent Parra, dijo, la última pelea que tuvimos aquí en Solo Boxeo en contra de Genaro Trasancos, quisimos trabajar rounds y ya para el sexto empezó a ganar confianza Trasancos y tuvimos que salir en busca del knockout. Hoy dice que no le importa los rounds que trabaje, lo que quiere es que realice su pelea y salga con la victoria. Sí, porque tiene muchísima más experiencia Iván Valle, 42 peleas como profesional, a solamente 20 que tiene Merceto Gesta. Y la otra cosa que no quieren que Valle gane confianza porque 23 de sus 27 triunfos han llegado por la vía rápida, lo que significa es que pega duro este peleador de Sinaloa. Ahí buscando bien la boca del estómago con la mano izquierda, Merceto Gesta. Golpe ahí sobre la raya, pero mencionamos que el protector está alto de Merceto Gesta, lo deja pasar el referee Pat Russell. Con el último gancho con la mano derecha que conectó Merceto Gesta, creo que le hizo una pequeña... pequeña cortada en el pómulo. ¡Oh! ¡Qué mano izquierda! ¡Qué mano derecha por parte de Merceto Gesta! Lo puso ver a estrellas al relámpago Valle. Y aunque dice que puede continuar, no está en buenas condiciones. El relámpago Valle tendrá que mantenerse de pie durante 35 segundos. Muy largos, porque Merceto Gesta viene con la intención de acabar esta pelea aquí mismito. ¡Qué fuerza con este filipino! Vuelve a mandar a la lona por la acumulación de golpes al relámpago Valle. Toma su tiempo en esta ocasión Valle, las piernas todavía no responden bien. Dice que puede continuar, dice que le va a dar una oportunidad más a Iván Valle, que tendría que amarrar o correr durante lo que queda de este asalto para que no se acabe aquí la pelea. Sí, le quedan 10 segundos, 9 segundos para Iván Valle, para ver si se mantiene de pie. Se va a poder mantener como un milagro. Lo tienen que agarrar prácticamente para sentarlo ahí en la esquina azul. A Iván Valle, muy lastimado está. 3-3 y
pues dar su opinión. ¿Quién tiene más carácter? Dos caídas de Iván Valle en el primer asalto, un round 10-7. Pero aquí la pregunta es si va a quedar expuesto a esa derecha vez tras vez de Mercito Gesta. En dos ocasiones la derecha se incrustó en la humanidad, en el rostro de Iván Valle. En problemas el mexicano, parece realmente una turbia, un tornado. La esquina de Iván Valle está tirando la toalla. Se sube la gente de la comisión de California. ¿Sí? Muy bien por parte de Manuel Montiel y Raúl Valdés, velando por la humanidad, por el bienestar de Iván Valle. Y creo que tomaron la decisión correcta. Si no lo hubieran dejado salir para este segundo asalto, también no se le hubiera culpado, pero hicieron lo necesario para velar por la salud de Iván Valle, que simplemente no tenía nada en esta ocasión. Desde que sintió la pegada de esa mano derecha de Mercito Gesta, lo lastimó y nunca se recuperó. Y la cosa es de que Iván Valle se estaba cuidando de la mano izquierda. Él no tenía tantas preocupaciones por la mano derecha de Mercito Gesta. Y fue la mano derecha que prácticamente fue la que la acabose del mexicano. Sí, y eso demuestra lo que ha mejorado Mercito Gesta en su joven carrera profesional. Cada vez que sube al cuadrilátero, este carismático peleador que ya tiene el apoyo de todos los filipinos. Filipinos, un boxeador de esta categoría, un boxeador con esta calidad, se gana el... by TKO victory, se mantiene invicto and still undefeated de San Diego, California, Mercito No Mercy. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.